se molestan y me censuran o algo. Podía haber dicho dos melones como dos carretas. Pero he preferido decir tetas porque era así como más coloquial. Así que sí, dos tetas y una vagina. Entre ambas cosas, pelo. Sí, pelo. Cierta barriguita. Algunas carnes caídas o no, dependiendo de la edad, del ejercicio. Estoy hablando de mi cuerpo. Del cuerpo de la mujer en general. Ya saben, dos tetas y una vagina. Estoy hablando de las tías, de las pibas, de las cachondas. Sí, a veces nos llaman así con silbido solamente. A veces ni nos llaman. Otras ni nos contratan. Somos la novia de, la prometida de, la señora de, la viuda de, incluso la musa de. Sí que nosotros somos un cúmulo de emociones en contradicción con el pensamiento. Nosotras tenemos la culpa del pecado original. Traicionamos a Sansón, a Hércules, a San Juan Bautista. Si es que la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Somos unas histéricas, pequeñas criaturas a las que hay que cuidar porque se ocupan de las cosas más simples y más necesarias. Una mujer tiene que ser muy mujer si quiere tener una relación. O muy hombre si quiere tener un trabajo y tiene que elegir entre amar o prosperar. Una mujer se tiene que fijar en todo, pero se lo merece. Y tiene que amar a un hombre solo, a uno así, para siempre. Porque somos el sexo débil. Débil, débil, débil. Bueno. La gente dice muchas cosas. Muchas. Y cuando somos pequeños, pues nos las creemos casi todas. Pero luego empezamos a crecer, nos salen las canas, y lo que antes era de una manera empezamos a ponerlo en duda. Cuando me acuerdo de mi madre, de mis abuelas, de las mujeres a las que conocí y a las que no conocí, pero que influenciaron mi vida, me doy cuenta que lo que se ha escrito sobre la mujer es como mínimo incompleto y como máximo una mentira de mierda. Y entonces pienso en la muerte, en la soledad, también femeninas y malvadas. Pienso en cómo se enfrentaron a ellas, las mujeres a las que amé, y cómo me gustaría parecerme a ellas. Entonces pienso en mis muertitas. Mis muertitas, esto que vamos a hacer aquí esta noche con ustedes es la muerte de ellas y mi propia muerte. Es mi exorcismo, mi ocaso sin caso. Mercedes Sosa representa la valentía, los ideales perdidos hoy en día. Ella era una mujer valiente que iluminó este mundo. Violeta Parra es la tristeza. Violeta, con sus canciones, con su guitarra, se quiso salvar y nos dejó letras que nos encogen el corazón. Chabela Vargas es la cobarde, porque ella, hasta que no era muy mayor, no nos habló de su verdadera sexualidad. Sin embargo, ella revolucionó las rancheras, cantadas única y exclusivamente por hombres. Ella las bajó de tono, empezó a cantarlas como un hombre borracho y abatido. Las llenó de dolor y de profundidad. La valiente, la triste, la cobarde, todas son yo. Porque, como diría otra muerta, Cecilia, yo quiero ser el niño en el bautizo
y el muerto del entierro. Porque todo lo que hacemos, sea, lo que hagamos, lo hacemos para no ser invisibles, para que la muerte no nos atrape así, sin más. Porque morimos un poco cada día, con cada desamor, con un te quiero, con un adiós, con un ¿cuándo volverás?, con un suspiro. Uno se va muriendo un poco más. Por eso hay quienes se resisten a morir. Hay quienes no van a morir nunca porque nunca hicieron nada que no quisieran hacer. Porque no todos morimos de la misma manera. Porque hay quienes mueren con el corazón apretado y los sueños volando. Y estos se nos graban en la memoria. Se nos graban en lo más profundo de nosotros. Es por ellos que un día te despiertas y te das cuenta de que la inmortalidad no es imposible. Es un hecho. Zamba para morir. Para nosotros es una satisfacción saludar a Arsenio Moreno, catedrático de Historia del Arte, y es una satisfacción en el doble sentido, porque es amigo y porque además presenta un libro sobre el pintor Elbo, José Elbo, una aproximación a su vida y a su obra, aunque yo creo que cuando llegó este libro, Arsenio conocía bastante ya del pintor Elbo, pero bueno, que nos lo diga él. ¿Qué tal, Arsenio? Bien hallado. Muy bien, buenas noches, María Teresa. Sí, bueno, este es un tema que yo ya había trabajado hace ya bastantes años. Incluso, no sé si recordarás, se llegó a hacer una exposición que se celebró aquí en el Museo Romántico de Madrid, en Granada, la Casa de los Tiros. Lo que pasa es que el tema un poco, en aquel momento quedó, a mi modo de ver, fallido, porque era muy poca la obra que se conocía de Pepe Elbo.
Sin embargo, ha habido un cambio importante en los últimos 25 años. Han aparecido muchísimas obras en subasta, en el mercado. Muchas de ellas incluso han sido adquiridas por la Administración. Y si entonces teníamos catalogadas unas 15, 17 obras, ahora son más de 50. Ahora sí se puede hacer y de hecho yo creo que lo he hecho, un catálogo razonado de su producción, que lógicamente tuvo que ser corta, pues, la medida que Pepe Herbo murió a los 40 años, ¿no? Muy joven, sí. Pero bien, eso unido a una serie de documentos, de datos biográficos, de bibliografía que ha ido apareciendo, sobre todo sobre pintura romántica española de la primera mitad del siglo XIX, yo creo que por fin ya he podido dar a luz una monografía sobre nuestro paisano, académico de la Academia de Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Pues sí, porque la verdad es que Pepe Elbo es un gran desconocido para Úbeda, aunque su madre sí era de aquí, ¿verdad? Sí, la madre, no, y toda la familia. Yo me entretuve en ver en el cementerio, sí. Y durante todo el siglo, a partir de 1830 y tal, hay muchos Elbos enterrados aquí. Es decir, que fue una familia que echó bastantes raíces, y de hecho incluso todavía en el siglo pasado he localizado una Elbo que murió. Es decir, que su madre sí, era peñuela, era oriunda de Úbeda. Padre era sevillano, oriundo de Flandes, pero después fue una familia que se enraizó en la ciudad durante un siglo. Eran fundamentalmente una clase media, más o menos ilustrada, eran escribanos, anteponían el don siempre a su nombre, liberales, miembros de la iglesia, es decir, una clase media, media ilustrada, ¿no? Y en su seno pues nació Elbo, que tuvo una vida bastante desgraciada y que vivió fundamentalmente en Madrid, aunque nunca perdió su vinculación con Úbeda, su vinculación afectiva con la familia y con Úbeda. De hecho, en su biografía hay una historia, una anécdota, que es cuando ya se siente muy mal, tenía tuberculosis, aparte era un hombre físicamente muy delgadillo, ¿no? Muy sí, delgadillo. Jibao, con la cara de picada de viruela, el pobre. Madre mía, el pobre. Y un carácter imposible. Su obsesión era volver a Úbeda. Y volvió a Úbeda y prestó un servicio muy importante al ayuntamiento. Hizo una serie de informes que le había pedido el Ministerio de la Gobernación como académico y tal. Y ya cuando regresó a Madrid, regresó para morir a los pocos días. Era un hombre muy romántico, pero y además era bueno, ¿no? Muy exaltado, es decir, era la personalidad romántica por antonomasia. De hecho, llegó a inspirar a gente como Muñoz Carnica, ¿no? Sí. Que muy joven escribió una novela es tremenda, muy, muy cortita, se llama Morir artísticamente, ¿no? Donde habla de Elbo como... Y un pintor muy interesante, un pintor que gustaba mucho del pequeño formato, sobre todo estaba obsesionado con el tema taurino. Tanto las escenas de Plaza de Toro, pero fundamentalmente la escena del toro en la dehesa, en el campo, sí. Eran sus cuadros más importantes, ¿no? Era un hombre, y luego era un liberal furioso, es decir, que le costó la frustración de su vida el no poder marchar a Roma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para completar su estudio, precisamente por su filiación, sí. Y que realmente tuvo una vida apasionada, pero bastante melancólica. Sí. Arsenio, en Úbeda, Antonio Ruiz Guerrero, que sí, en paz descanse, sí. Ese sí tenía cosas de pintura de Elbo, ¿verdad? Tenía dos cuadros. Yo ahora he revisado el tema de la subasta y parece que siguen conservando uno. Sí. El otro está fuera. Sí. Bueno. Antonio Ruiz Guerrero hizo, hombre, un trabajo encomiable porque inició los trabajos. Dicho sea de paso, a la par mía también, porque yo la exposición y el catálogo se publicó un par de meses antes que su obra, pero era un hombre que derrochaba pasión y entusiasmo y, sí. Y bondad. Quizás también se veía un poco identificado con José Elbo. Bueno, no, sí, incluso tenía idea, decía, hablaba de la creación de un museo Elbo en Úbeda. Imposible, porque no hay obra. Claro. No hay obra, ¿dónde vas por cuadros de Elbo? Yo creo que entre lo que tú has inventariado y este libro, sí, y, pero de los y poco 50 más, ¿no? Y tanto, no hay más. Y te voy a decir una cosa, si aparecieran más, seguramente sería más de lo mismo. Sí. Es decir, yo creo que el tema está un poco cerrado. Sí. Bueno, claro, hay que tener en cuenta una cuestión, de los 50 y tantos cuadros, muchos de ellos están en el extranjero. Sí. Mm.
Poco se puede hacer entonces, poco. Bueno, pues nada, Arsenio, que nos vuelve a regalar otro libro, que bueno, va aumentando la biblioteca para Úbeda, en el buen sentido de la palabra, y que ya nos contarás y nos hablarás de tu próximo trabajo, pero bueno, eso es otro capítulo. En otro momento. En otro momento, gracias. Venga, gracias a ti, Ingrid. La exposición lleva por título Vanitas y tiene su origen en el incendio de una biblioteca. Contemplé una biblioteca que había sido destruida, la encontré pues en polvo y ceniza, estantes vacíos y oscuros, y bueno, pues me dio que pensar mucho sobre lo que es el acumular lo material, acumular lo que nosotros poseemos, y claro, eso venía muy relacionado con la visión del barroco sobre lo efímero y lo fugaz del paso por el mundo, nuestro paso por el mundo. Por eso aparecen elementos del barroco como son el paso del tiempo en un reloj, como los espejos que tienen que ver con la vida, que hay que verla desde otro ángulo, con una visión diferente. Y también pues tiene relación con, hay otros objetos como la pipa, que también es un guiño a la historia de la pintura, la representación, el humo, y eso pues serían las vanitas que vamos viendo a lo largo de toda la exposición. La afición a la pintura me viene de siempre. Yo pues me he dedicado a dibujar y a pintar desde siempre, y bueno, ya en algún momento tomé la decisión de estudiar Bellas Artes y dedicarme a ella profesionalmente, pero también pues doy clases de dibujo y de pintura. La técnica me ha gustado siempre mucho el óleo, pero esta exposición todo es acrílico, pero el óleo la verdad es que tiene un algo especial, que siempre lo he trabajado y nunca lo abandono. La exposición la inauguramos y estará hasta final de diciembre o principios de enero, coincidiendo con las Navidades, la clausuraremos. Bajo los montes altos, una lava remueve por debajo el universo, la piedra por nacer. Lo que construye el hombre está en el fuego. Lava primero, luego piedra viva, terrón, arcilla, barro, el hombre erecto. Y a este suelo que tiñe la ceniza cuando nieva, lo cubre el blanco eterno que es la muerte que seca cuanto toca, que es la nieve que corta con ser hielo. En primavera luego, verdes brotes renuevan otra vez los verdes nuevos con otra piel, el cardo, la retama, la dulzura del mundo, y renacemos mil veces. Juvenil la roca espera el beso de los astros, un reguero que llega con su luz a donde el vientre materno de la lava, a donde el suelo es vena que tierra a tierra se desangra. Hombre que sin nacer ya está en el fuego. Lo que el hombre construye, lo que salva al hombre, está en el fuego. Fuego de los volcanes que sepulta ciudades, fuego amigo que hizo el hierro, que coció el barro, que dio forma al vidrio, fue lumbre de su hogar y justiciero al cuerpo del hereje dio cenizas y dio semilla al miedo. Como el humo que queda del rastrojo o la gota de agua que del cielo viene y que humilde sueña con ser río, así el hombre es el fuego.
como la huella que dejó en la espuma de una ola el reflejo del sol, en un ocaso recordado. Así el hombre es del fuego. Vanidad, dulce nombre del olvido, los versos que escribiste, tantos lienzos como pintaste, y músicas y libros que te hicieron feliz, miles de gestos, películas, actores que quisieron olvidar que eres brizna de un efímero volcán, bajo el impulso de los astros, son flor, son mar, son sal, son luz, son fuego. La amistad, la belleza, el bien, del cuerpo las delicias y el alma, la alegría son transitorios, pero no son vanos. Vano es el mundo. El mundo es la codicia, la soberbia, la avaricia que en brazos de la suerte se arroja al mar como oira las espadas, y la ambición que de la muerte ríese. No engaño es la belleza o vana la hermosura. Dolor sin recompensa, sufrimiento terco, apetito insano, sin futuro, desviado de la carne y el alma hacia la mente turbia, son vanidad, digo, mentira. Niegan lo humano. Pero en tanto unos ojos a la orilla del ancho Betis miren los reflujos de aguas, luces, aromas, aves, peces. Y ágil la mano capte la línea, escriba la palabra, efunda los colores, lo recree como aguadalquivir de convivencia vivo en las artes. No vanidad, sino certeza, dígase. Dígase como unión que el breve mundo de inmundicia se repara. Ha de cantarse limpio en los aires, espejo de belleza compartida, seguridad de pervivir, no importa cuánto, sí importa cómo, con pureza de alma entregada.
Leda. El cisne en la sombra parece de nieve. Su pico es de ámbar del alba al trasluz. El suave crepúsculo que pasa tan breve, las cándidas alas son rosas de luz. Y luego en las ondas del lago azulado, después de la aurora perdió su arrebol, las alas tendidas y el cuello enarcado, el cisne de plata bañado de sol. Tal es cuando esponja las plumas de seda, olímpico pájaro herido de amor, y viola en la linfa sonora salera, buscando su pico, los labios en flor. Suspira la bella desnuda y vencida, en tanto que el aire sus quejas se van, del fondo verdoso de fronda tupida, chispean turbados los ojos de Pan. Venus. En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufrían. En busca de quietud, bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus, bella, temblando lucía, como incrustado en ébano, un dorado y divino jazmín. A mi alma enamorada, una reina oriental parecía, que esperaba a su amante bajo el techo de su camarín. Joque, llevada en hombros, la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. ¡Oh, reina rubia!, díjele. Mi alma quiere dejar su crisálida y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar, y flotar en el nimbo que derrama en tu frente luz pálida. Y en siderales éxtasis, no dejarte un momento de amar. El aire de la noche refrescaba la atmósfera cálida. Venus, desde el abismo, me miraba con triste mirar. Rima 12. ¿Que no hay alma? Insensatos. Yo la he visto, es de luz, se asoma a tus pupilas cuando me miras tú. Que no hay cielo, mentira. ¿Queréis verle? Aquí está. Muestra, niña gentil, ese rostro sin par y que de oro lo bañe el sol primaveral. ¿Que no hay Dios? ¡Qué blasfemia! Yo he contemplado a Dios en aquel casto y puro primer beso de amor, cuando de nuestras almas las nuncias consagró. ¿Que no hay infierno? Sí, hay. Cállate, corazón, que esto por desgracia lo sabemos tú y yo. ¿Y si yo la llevara conmigo a la viña? ¿Qué iba a hacer una hija como yo a la viña?
¡Me iba a meter debajo de los pómpanos! ¡Ay, vieja! ¡De vieja! ¡De que te vieja! Tu padre sí me lleva. Ese era el sangre. Tu abuelo dejó un hijo en cada esquina. Eso me gusta. Los hombres, hombres, y el trigo, trigo. Madre. ¿Y la boda? No lo sé, ni. Así de pronto siempre me sorprende. Eso sí que la muchacha buena, ¿verdad que sí? Trabajadora, generosa, amasa su pan, cose su falda. Es que cuando la veo, como si me viera una pedrada frente. ¿Cuánto tiempo lleva la relación? 3 años. Ya pude comprar la viña. 3 años. ¿Tú no moviaste? No. Si yo no lo dudo. Lo que tengo es no haber conocido a su madre. ¿Y eso qué más? Hijo. ¿Quiere algo? Que sea verdad. Que tiene razón. ¿Cuándo quieres que la pida? ¿Le parece bien el domingo próximo? Le llevaré los pendientes a la fuerza, que son antiguos. Y tú le comprarás... Usted entiende más que yo. Compra unas medias caladas. Y para ti otras. No, 3. Que nada más que te tengo aquí. Ay, madre, me voy. Anda conmigo. ¿Y el niño? ¿Se durmió? Ayer no estuvo bien. Lloró toda la noche. Hoy está con una araña. ¿Y tú? ¿Fuiste a casa del regalo? De allí vengo, Arne. ¿Querrás creerlo? Ese caballo se arranca las herraduras con las piernas. Y tengo que cambiárselas cada 2 semanas. ¿Y no será que lo usa mucho? Apenas lo utilizo. ¿Quién te lo dice? Las mujeres que cogen la ropa. Lo cierto es que me sorprendió. ¿Eras tú? No. ¿Qué iba a hacer yo allí en aquel setal? Eso mismo dije yo. Pero el caballo venía reventado de sudar. ¿Tú lo viste? No. Lo vio mi madre. ¿Dónde está él? Con el niño. ¿Qué lo recibió? Sí. Con el agua bien fría. ¿Cómo no viniste a comer? Estuve con los medidores del trigo. Siempre me entretiene. ¿Y lo pagan a buen precio? Es justo. Es que yo necesito un vestido. ¿Y el niño la guarda con lazo? ¿Está frío el refresco? Sí. ¿Sabes qué piden a mi prima? ¿Cuándo? Mañana. Pero la boda será dentro de un mes. Supongo que dejan de invitarme. No sé yo qué decir. No lo sé. Tú fuiste novio suyo durante 3 años. ¡Pero la dejé! ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué pasa? Ha llegado el novio a la tienda. Ha comprado todo lo mejor que había. ¿Esto solo? No. Como su madre, ella seria y estirada. Ella tiene pero dinero. ¡Qué dibujo! Comprar una media calada. ¡Ay, qué medio!
mira, el sueño de las mujeres es negra. Aquí una golondrina, aquí un barco y aquí una rosa, niña. Una rosa con sus semillas y un tallo. Ay, todo, todo es seda. Menudo dos capitales se van a juntar. ¿Y qué nos importa todo eso? Bueno, pense usted. Pero Leonardo no era para tanto. Nadie le había preguntado. Pero qué idea te voy a por dentro de la cabeza. No me dejes así sin saber nada. Quita. No. Quiero que me mire a la cara y me lo diga. ¡Calla! Aprender a lidiar con todas esas barreras que nos pone la vida. Y para ello tenemos un lema, una fuerza, un
una máxima. Cuando la vida te ponga a prueba, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Improvisa, tío! Cuando la vida te ponga a prueba, ahora vosotros, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Improvisa, tío! Ahora como si estuvierais vivos. Cuando la vida te ponga a prueba, ¿qué es lo que hay que hacer? ¡Improvisa, tío! Eres más obediente que los chicos. ¿Eh? Vale,
Eres más obetense que los chicos. Obetense, si te puedo decir lo que es, tío. No. Chico. Espera, que luego tú me das el cabrón. ¿Qué es, tío? ¿Cómo? Chico, tío. Ah, creía que era como una raza de indio. De los chicos. Vale, pues eres más obetense que los chicos. Espera, ¿y obetense qué es? ¡Vete! ¡Me llevamos 10 minutos! ¡Aquí no me ha quedado la sombra ni a la sierva! ¿Me vale tu cuento de alguna? Muy bien. Era más competente que los chíos, ¿vale? ¡Oh, chíos! Perdóname, ¿con qué letra empieza? ¡Oh, chíos! Eres más competente que los chíos. ¡Eso! Muy bien. Muy bien, el reto para mí era de los chíos, ¿vale? A quien madruga Dios le ayuda y en casa de un cuchillo de palo. Estos tres refranes los va a tener que añadir, incluir de forma justificada a lo largo del espectáculo, que tengan sentido, ¿vale? Muchas gracias, Juan. Bueno, también, ¿a quién quieren que rete? ¿Al profesor Álvaro Lafuera o al profesor Eduardo Ferrés? Chacun, 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 ch
Tenemos pintura, tenemos dibujo, tenemos lo que se llama estampa, ¿no? Que hay serigrafía, hay litografía, etcétera, ¿no? Y entonces está más o menos ordenado cierto varios sentidos, ¿no? Esta primera parte es una parte fuerte, ¿no? Dura incluso en algunas ocasiones. En esta parte tenemos todo el tema de serigrafía y demás, que son muchas, por una razón bastante normal. Cuando se inaugura lo que hoy es Universidad de Granada, perdón, Universidad de Jaén, en Granada, la carrera, entonces pues cuando se inaugura era el curso 1971-72 y hasta ya bastante después, bueno, era dependiente ese colegio universitario de la Universidad de Granada y hasta ya hace pocos años, creo recordar que 24, que es Universidad de Jaén. Entonces, en esos dos primeros años no había nada. Es decir, nada en el sentido de nada de pintura, de escultura, de nada de eso, ¿no? Mientras que, sin embargo, pues lo que ya se hizo fue comprar a la mayor parte. Son de la propia Jaén, otras de fuera. Pues entonces empezar a comprar pues lo que es la estampa, ¿no? Lo que se conoce como estampa. Por eso hay aquí bastante. Bastante en realidad a lo que hay en lo que es la Universidad de Jaén, ¿no? Como patrimonio, porque ese patrimonio llega aproximadamente a 1.000 obras. O sea, que desde el 71 hasta ahora ha crecido mucho. En la esa del colegio, cuando era el colegio universitario, pues después de toda esta estampa y demás, ya se empezaron a comprar pinturas, algunos dibujos y cosas de este tipo, ¿no? Y finalmente, fotografías, que hay solamente puestas tres grandes, ¿no? La fotografía, como creo que bien se sabe, pues una cosa que no ha entrado en lo que es historia del arte hasta hace poquísimos años, con lo cual entonces se está haciendo muchas fotografías, se está comprando muchas fotografías ahora y creo que se está haciendo muy bien en ese sentido. ¿Qué podemos destacar de la exposición? Pues yo creo que tiene una cantidad muy grande de matices, ¿no? Ya hablaba de ese matiz, ¿no? Después hay muchas cosas de pintores, serigrafistas, etcétera, ¿no? Que son de la propia Jaén, ¿no? Permítame que antes de explicaros por qué la hacemos, agradezcamos al Ayuntamiento de Baeza y a su alcaldesa, Lola Marín, la predisposición que desde hace ya meses que hablamos con ellos tienen para que la Universidad de Jaén incremente mucho más su presencia, en este caso en Baeza. Y lo adelanto así porque ese es uno de los motivos fundamentales por el que trasladamos aquí esta exposición, que ya se mostró en Jaén, en la capital. Y lo que queremos con esto es que la Universidad de Jaén sea la universidad de toda la provincia. Queremos que la presencia de la Universidad de Jaén, sobre todo en las grandes ciudades de la provincia, y evidentemente entre ellas está Baeza, se sienta, porque es una forma de que también los ciudadanos, además de estudiar luego en nuestras aulas, pues sientan que forman parte de esta magnífica institución. Esta es una forma también de mostrar parte del patrimonio, en este caso artístico, que tiene la Universidad de Jaén, que bueno, se inicia hace ya pues casi 100, más de 100 años, con unas donaciones que hizo el Ministerio de Fomento e Instrucción Pública a lo que entonces era la Escuela Politécnica, bueno, la Escuela de Linares de Ingeniería de Minas
y a la Escuela de Magisterio, y desde ese momento hasta hoy, pues el patrimonio de la universidad se ha ido poco a poco incrementando. Nos parece que es importante que la ciudadanía lo pueda también disfrutar y compartir con nosotros, ¿no? Además hay que hacer, quiero hacer una mención especial en el sentido de que procuramos, en la medida de nuestras posibilidades, apostar por artistas jiennenses, ¿no? Es una forma también de que la universidad pues apoye, ¿no?, al desarrollo de la cultura de nuestra provincia. Bueno, pues todo eso conforma una serie de objetivos claros que son los que al final hacen que esta exposición, que como digo, se mostró inicialmente en Jaén, pues ahora la vayamos a ir de manera itinerante llevando a otras ciudades de la provincia. Esta es la segunda en la que lo hemos hecho, después de Jaén, y irá por otras también, para que toda la provincia la pueda disfrutar. Bueno, nosotros en primer lugar queremos agradecer a la Universidad de Jaén su disposición, a este rector y a todo su equipo, porque desde el principio, desde que tomamos contacto, hemos estado diseñando una serie de lazos, de puentes entre la Universidad de Jaén y la ciudad de Baeza. Nosotros somos una ciudad universitaria, somos la ciudad universitaria de Jaén por excelencia, y hemos querido siempre que esta universidad, que la Universidad de Jaén, pues Baeza sienta también que la Universidad de Jaén es la Universidad de Baeza. Queremos que esté muy presente, queremos acercarnos a la universidad y que la universidad se acerque, y me parece fundamental el objetivo y la visión que tiene el rector con respecto a que la universidad esté, se extienda por toda la provincia. Nos sentimos muy orgullosos y muy honrados de que la primera salida de esta exposición sea en nuestra ciudad, y queremos que este sea el principio de una estrecha relación de colaboración entre la Universidad de Jaén y Baeza. Queremos que sean muchas más las áreas y los campos en los que podamos trabajar, y estamos convencidos de que lo vamos a conseguir, pero sí quiero hacer una referencia a la calidad y a la importancia que tiene esta exposición. No solo es un gesto y no solo es un empezar de algo, sino la propia exposición tiene un peso artístico muy importante, se trata de una obra de mucha calidad, y yo quiero hacer mención específica también a eso, a la oportunidad que tiene la gente de Baeza y toda la masa, la afluencia de población flotante que tiene Baeza, que va a tener la posibilidad de disfrutar de una obra muy importante, con una calidad muy singular. Así que yo quisiera invitar a toda la ciudadanía, a todas las personas que están durante estos días pasando con nosotros también una temporada, y invitarles a que vengan a disfrutar, porque se trata de una gran muestra pictórica y evidentemente yo creo que un aliciente también para una visita a Baeza. We'll be right back.
están aburridos y los muchachos son así. Y lo que sí que pasa es que a nosotros nos gusta empezar el espectáculo así con ritmo, ¿vale? Con el público así como guay, con ganas y con... No. Sí, a ver, la intención mala no era, ¿vale? Lo que pasa es que no... O sea, no habéis dado una, ¿vale? O sea, lo que es el ritmo, ninguno, ¿vale? De buen rollo lo digo, así que nosotros vamos a ir como que empezamos el espectáculo y vosotros vais así como coordinado, ¿vale? ¿Me está escuchando alguien? Bueno, vamos a ir. Tú como que no ha pasado nada, ¿vale? Ahí vamos. Señoras y señores, bienvenidos al espectáculo de Tangarica Circus. Y ahora sí, ahí, cuidado con la coreografía. Es así. Señoras y señores, estamos a punto de empezar el espectáculo. Para nosotros es la primera vez que estamos en este teatro, pero no solo en este teatro, en Jaén, en la cercanía de Jaén, primera vez en Úbeda. Y cuando vayan al espectáculo van a saber por qué es la primera y por qué va a ser la última. Igualmente, antes de empezar el espectáculo, nos gustaría presentaros uno por uno a nuestros artistas. Hoy hemos traído de lo mejor, lo superior. Un fuerte aplauso para Fu. Bueno, veo que hoy habrá que sacar los aplausos a puñetazos, ¿eh? Ahí de, bueno, da igual. Ahí vamos. Sí, sí. Cuidado, me toca cuidando. Ahí me voy a ir, vamos, sí. Igual, ¿qué pasa? ¿Os habéis olvidado? Aquí, perfecto, sí. Igualmente, antes de seguir, me gustaría presentaros a otro artista, viene de muy lejos. ¡Un fuerte aplauso para Tocho! ¿Habéis firmado? A ver, ¿sí o no? Pues sí, aquí, avanzando, así, perfecto. Ahí vamos, bien, sí. Antes de venir a Úbeda, hemos preguntado al grupo de mujeres de Úbeda si tenía una petición. Y gracias a su petición, hoy tenemos a una mujer. ¡Un fuerte aplauso para la reina! ¡Solidaridad! ¡Solidaridad! ¡Más fuerte! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Bueno, hay que decir que ella no actúa mucho con nosotros, ¿vale? No nos suele venir. Igualmente, parece que se ha perdido el feeling. Ahí, perfecto. ¿Sí? Ok, señores, señores, ahora me toca a mí. Yo no hago nada, soy el que hablo. Mi nombre es Boca. ¡Más fuerte! ¿Pero qué pasa? ¡Más fuerte! ¡Los de atrás! ¡Más fuerte! ¡Ay, no! Tan fuerte no, que me da vergüenza. ¡Ay, que me... ¡Más fuerte! ¡Ay, ahí va! Señoras y señores, estamos a punto de empezar un espectáculo único. Un espectáculo sin igual en el que nosotros vamos a unir la fortaleza de los payasos con el ejercicio del circo. Porque somos así, somos únicos. Hoy, por primera vez, una leyenda viva en Tangarica Circus. Sí, vale. Ahí. Para, una cosa. Lo digo más que nada porque el espectáculo en sí también es bastante educativo, ¿vale? Nos gustaría decir una cosa. A nosotros nos gusta que el público sepa cuánto tiene que aplaudir. Si nosotros hacemos nada, que es como lo que hemos hecho ahora, no hay que aplaudir nada. Pero si hacemos algo que está muy bien, tenéis la libertad de aplaudir muy fuerte. Porque si aplaudimos cualquier cosa, ¿qué pasa? Debajo de los pantalones, con la gente aplaudiendo y flipando, ¿no? Igualmente, señoras y señores, hoy estamos aquí porque tenemos una pregunta. Señoras y señores, niños y niñas, ¿os gusta el circo? ¡Sí! Madre mía, ¿cómo estamos aquí? ¿De verdad? ¿Eso es lo que sentís dentro? O sea, yo hago una pregunta y cuatro me dicen una respuesta mala y dos me escupen, ¿no? Señores, yo necesito que me lo digáis de corazón. Yo necesito que sintáis dentro la pregunta, me lo proyectéis. Yo quiero saber algo y quiero que me lo digáis bien fuerte. Señoras y señores, niños y niñas, ¿os gusta el circo? ¡Sí! ¿No habéis desayunado algo? A ver, esto va a costar un montón, ¿eh? A ver si me explico. Yo no quiero que me respondáis fuerte. Yo lo que quiero es que me lo digáis desde dentro. Yo quiero que cojáis mi pregunta y os la comáis. Y seguidamente, ¡me vomitéis la respuesta! ¡Señores, señores, niños y niñas, os gusta el circo! ¡Sí! ¡Ah!
¡A mí! No. No, señores, hay que entender una cosa. Nosotros, aquí donde nos veis, llevamos 21 años haciendo este espectáculo. Y como cualquier persona que lleva 21 años haciendo el mismo trabajo, odio lo que estoy haciendo. Pero da igual, que somos auténticos profesionales. Es por eso que hoy, aquí, tendremos un increíble espectáculo de circo. Y ahora sí, las manos arriba, con fuerza. Y ahí vamos, fuerte. Dale volumen, ahí. Perfecto, ahí. Para la música, por favor. Señoras y señores, ladies and gentlemen, madame et messieurs, señores y señorinas, dames en giren, gores y kinominas. ¡Que entren los artistas de Tandarica Circus! Thank you.